thank mm -hmm. you de conocimiento humano, son fetona y pues bueno, traemos aquí la imagen, te la voy a agrandar porque también en este canal cabe este tipo de temas que nos compete y sobre todo más como mexicanos que son los 43. Este es un documental que lo vas a encontrar de dos capítulos en la plataforma que tú ya conoces y que esencialmente es una investigación, vamos a denominarlo así, de lo que es la verdad histórica y lo que hay por detrás. La verdad histórica quiero decirle con la lo que nos ponen de manifiesto y todos los malos movimientos que hubo, ¿no? Recordemos que este petardo en la cara le estalla a peñamiento, así como te lo estoy narrando y vamos viendo que el que articula como narrativa y preguntando los lugares exactos y lo que sucedió no es nada más ni nada menos que Paco Ignacio Taibo II que pues para no ser mexicano y ser español creo que sabe más historia que hasta un mismo mexicano de lo que es nuestra historia y a partir de eso nos van adentrando con imágenes muy fuertes de lo que verdaderamente sucedió en Iguala. Y cómo estos jóvenes que desaparecieron, definitivamente, pues fueron daños colaterales, ¿no? Como lo llamaría el borrachín de Calderón. ¿Por qué estamos hablando de este documental en un canal que tenemos de espiritualidad, de cosas uh, así? películas, desentrañar y desenmarañar lo que hay detrás de la misma manera lo vamos a hacer con este documental porque si ya bien hay documentos oficialistas que dicen que los presidentes mexicanos sobre todo de la fracción del PRI son y fueron ordenados por la CIA ¿qué te esperas con el monigote de, de Peña no? el gran títere que la élite quiere tener o quiso tener. Y ahí te voy con esto. La narrativa es hacerte hincapié que estos jóvenes iban en esta escuela rural normal, estudiantes, y que nos dan una idea, porque nos introducen a, a Yotzinapa, cómo está el lugar qué pobreza hay y aparte de todo que está en el estado de guerrero y también nos van narrando cuál fue el trayecto en el primer episodio para que la gente entienda exactamente cómo sucedieron los acontecimientos y que cuando el gobierno mete la pata la mete hasta el fondo y pues siendo personas que es de los recursos que menos tienen, pues ¿qué importaba desaparecerlos? Nadie los iba a reclamar, nadie se iba a dar cuenta, y lo que pasó en estos dos autobuses, nadie iba a saber. Y sin embargo, a través de esto, nos va narrando que estos jóvenes lo que hacían era pues llegar a Ciudad de México, unirse a toda esta protesta que siempre se hace del 2 de octubre, no se olvida, que es la trágica muerte de estudiantes a manos de Díaz Ordaz en el 68, toda una articulación Illuminati para desestabilizar al país. Así te la pongo. Nada más es cuestión de que tú vayas conociendo la historia alternativa B, que algunas personas llaman a este tipo de personajes que están locos. Pero bueno, yo aquí te doy lo que es el beneficio de la duda y que le vayas metiendo más investigación. Yo te narro lo que vienen los hechos lineales en el documental y que no te van a meter los extra que te estoy dando aquí. Y entonces deciden ellos decir, bueno, vamos a secuestrar unos em, camiones y estos camiones a su vez que nos lleven a Ciudad de México y, y también unirnos a la protesta. No era el primer año que se hacía, eran varios que se articulaba para venir a exigir justicia, que hasta la fecha vamos diciendo que no ha habido. Justicia para esos estudiantes, lamentablemente, del 68. Fueron carne de cañón. Y, por lo tanto, esta no iba a ser recepción. Nos van diciendo que estos muchachos toman esos autobuses, pero dos casualmente se desviaron de la ruta inicial. Y entonces los atacan, empieza la furtiva balacera y ellos dicen, es que nosotros mmm, no somos maleantes ni mucho menos, pero de todas maneras los rafaguearon. Lo más triste es que te das cuenta de que estuvo el ejército involucrado en esta ráfaga. Y donde fallecieron estos estudiantes, o los sustrajeron, o algo hicieron por, a, por ahí para hacer una desaparición forzosa que se cuenta a, según como delito. Y de ahí también veremos en, dentro de los testimoniales a Anabel Hernández. Una mujer periodista que está exiliada del país por meterse con las grandes y sacar verdades, sacar testimoniales y sacar muchas cosas. Que de hecho también puede ser un plan con maña articulado por ya sabemos quiénes, porque deciden eh, evidenciar a estos políticos que quieren ser más que los del ojo. Y ciertamente pues ella es una carta fuerte y que, pues, si no les convendría, desde cuando le hubieran dado Matarili a la señora. Más aún que dentro del de documental, vamos viendo esta articulación, la rafagueada, y de ahí, silencio total. Los papás no supieron dónde quedaron y por lo tanto... Acercándose el 2 de octubre que se hacen esta marcha es cuando los padres se ponen en movimiento y mientras aquí en Ciudad de México se articulaba el colectivo que era para exigir justicia por los 68 aparecen los de Ayotzinapa. Y ahí es cuando Ciudad de México si no se paraliza se queda, ¿qué es esto de los 43? ¿Cómo que desaparecieron 43 normalistas? ¿Qué pasó? Y eso, pues, es un petardo en la cara que les estalla. Y entonces no les queda otra más que decir, no, sí, nosotros vamos a arreglar, vamos a investigar, y bla, 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 y contrataron a los peritos argentinos. Y ya sabemos cómo está la historia. Datos que te dicen aquí. Muy importantes es que Guerrero es la mina de oro para los eh, del crimen organizado, que están muy bien organizados allá, es lo que te viene en el documental y lo que te, te estoy narrando a grandes rasgos, y que ciertamente eh, comentan que, pues, tiene más injerencia el crimen organizado en contubernio con, con el gobierno, hablando de 2019. Y que lo que les interesaba, dicho por la misma Anabela Hernández, era que esos dos camiones llevaban polvito feliz. Y que estos muchachos, desgraciadamente, abordaron. Y entonces, palabras de ella, articulan al ejército para que les meta una rafagueada y recuperar esos camiones a toda costa. ¿Qué nos quieren decir aquí? Sencillamente que todos estos artilugios que tenemos, gobierno, crimen organizado, este ejército, no están para defender al pueblo. Están para defender a aquellos que dominan al mundo, aquellos que distribuyen este tipo de polvito feliz para seguir atarugando a la gente. Y mientras la gente no entienda que atarugados más hacen lo que les da la gana con la humanidad, pues es caso perdido. Y así te lo estoy hablando netamente. Y entonces, la cuestión aquí es, y el público va a inferir, de que estos chavos desaparecidos, Estaban en esta base militar, que hasta la fecha no se ha podido investigar esta base militar, donde curiosamente hay crematorios. Yo no te estoy dando ideas, es lo que viene dentro del documental y digo que deberías de verlo para que te des una idea de los alcances que tienen y que cuando se trata de deshacerse de gente, lo hacen. A como, a como de lugar, y como eran unos muchachos de una escuela rural que podían no haber tenido rostro ni nombre, estas malas acciones pues se regresaron. Y entonces nos va narrando también todo lo que conocemos, todas las investigaciones que supuestamente hicieron y que pues quisieron dar carpetazo a este tipo de cuestiones y que ciertamente vamos a ir descubriendo de qué está hecho, ¿no? Y cómo es que pues en todas las décadas y en todas las historias crimen organizado gobierno tienen contubernios y sobre todo si se beneficiaban del polvito feliz ambas partes pues tenían que recuperar esos camiones a como dieran lugar y la cuestión aquí es la fachada que quisieron montar decir sí que vengan los peritos sí que venga quién sabe qué vengan bienvenidos y demás y ellos mismos en el documental empiezan a, a narrar los obstáculos que tuvieron y que pues el que estuvo a cargo en aquella época no dijo yo ya me cansé un servidor público se cansa o lo callaron para que no indagara más de lo sucedido. Y que hay testimoniales fuertes, los hay dentro de este documental. Y los sobrevivientes que también estuvieron en esa rafagueada. Más lo que dice por ahí Anabel Hernández dentro del documental. Si sí te saca dos que tres levantadas de ceja y que dices hmm, entonces no es porque sea la derecha y ultraderecha sino que pues ningún gobernante es eficaz ni eficiente sea del partido que sea sea de la índole que sea porque este documental pues levanta varias capas de, de la cebolla si te deja inferir muy bien lo que pudo haber sucedido el día que estos pobres muchachos desaparecieron, y también que es un hervidero de, de fosas que se empezaron a, a destapar y los peritos no hacían una cosa bien los argentinos, para cuando les decían, eh, ya muévanse para acá, ya muévanse para allá, y entonces los traían del tinco al tango hasta que dijeron, no, así nosotros no podemos resolver nada porque no nos están dejando en un lugar fijo investigar bien. Y aparte de todo, la cosa que comentaron de que habían encontrado que los habían quemado con gasolina y no sé cuánta mentira inventaron. Y ahí mismo dentro del documental te explican por qué no pudo haber sido como la versión macuarra que, que dieron en aquel entonces de que los cuerpos se calcinaran así. Que eso tuvo que haber pasado en un crematorio a, como de lugar y aparte de todo que muchos de los celulares de estos jóvenes terminaron en aquella base militar y que todavía funcionaban cuando sucedió esta sustracción de estos muchachos y el error que cometieron fue subirse a dos camiones que Iban rumbo a Chicago, porque así es como lo comentan dentro del documental, para llevar este polvito feliz. La cuestión aquí es: ¿quién daría la orden para darles mataril a estos muchachos? ¿No era suficiente nada más bajarlos? Articular otra estrategia. ¿Arrestarlos por tratar de secuestrar camiones? No se les ocurrió. Lo que se les ocurrió fue, échenselos. No queremos testigos. ¿Sabrían los muchachos realmente que estaban en dos camiones? Y aparte, ¿esos camiones cómo fueron contratados? ¿Por qué estaban circulando? También esa es pregunta que uno se hace cuando está viendo estos dos capítulos. ¿Quién era el dueño? ¿O qué contubernios tendría con el crimen organizado el dueño de esos dos camiones? ¿Cómo iba a ser tan fácil de esos dos camiones pasarlos a Chicago? Pasándolos por la frontera y que, que nadie se diera cuenta. Es algo para pensarse y para volverse a replantear qué tan seguros estamos de tener gobiernos fallidos y que todavía nosotros seguimos votando por estos y que de cierta medida todo es un artilugio articulado por ya sabemos quién es para seguirnos dorando la píldora de que realmente tenemos una democracia y se llenan la bocota con decir democracia. Cuando ya les comentamos que en otra plataforma tenemos el documental de Daniel Stuling de Bilderberg, donde se llevan las decisiones mundiales de para dónde van a jalar los hilos. Imagínense estos pobres muchachos que fueron daños colaterales, según ellos, y que lamentable, porque también son cuestiones energéticas que siguen y siguen para, para seguir llenando este planeta de toda la, la mala vibra posible con este tipo de atentados hacia jóvenes que no tenían rostro y que ahí te ponen un video que pues sí, se divertían, hacían cosas y que tenían un nombre, un rostro y que hasta la fecha los papás no se pueden juntar ni tener una tumba para llevarle flores a sus hijos y eso también es parte de seguir apoyando esta desensibilización. Para que digas, ¡ay, no sucedió! A mí no me sucedió, ¿a mí qué? También esos chavos eran seres humanos. También sentían, pensaban, reían. Tenían sus familias. Yo sí te lo recomiendo que lo veas ampliamente para que se reflexione. Y, y veamos que no es cosa de injusticia solamente, sino que cuando hay dinero de por medio, cuando hay ambición y cuando creen esta bola de tarugos que se van a salir con la suya, pues la misma vida les va a cobrar de buena manera como escalada lo que hicieron con chavos inocentes que lo único que querían era protestar y pedir justicia por esto que tuvo que ver con con lo del 68 si tú ya la viste puedes dejarme en la caja de los comentarios si ya la viste qué te parece darme tu manita arriba inscribirte darle clic a la campanita y ya sabes que nosotros tocamos de varios temas y este Obvio que cabía en este canal. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche donde veas este video. Bye.